buenas noches, amigos del portal TV Castilla Vive. En esta ocasión nos encontramos con nuestro amigo Julio León, quien es un doctor en literatura, graduado en la Universidad de Hunter College aquí en Nueva York. Ha enseñado en varias universidades de esta ciudad y en este momento se encuentra trabajando en el Congreso Nacional del Perú. Julio León, muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo para los amigos del portal Castilla Vive. Gracias, Freddy. Te agradezco la invitación a este foro que tú diriges. Y bueno, estoy acá de visita, en cierta forma de visita. Como tú sabes, he vivido muchos años. Continúo en cierta manera viviendo muchos años. Temporalmente estoy ahora en el Perú, estoy trabajando como profesor, que es mi profesión esencial, y también estoy trabajando en el Fondo Editorial del Congreso, ¿no?, en la República del Perú. Julio, una gran preocupación que tiene el portal es un gran compromiso con los jóvenes estudiantes y la actitud frente a la historia y la historia como un aporte para ellos. Tengo conocimiento de mucho de tu tiempo profesional has dedicado a la investigación, cierto, la literatura, pero particularmente de nuestro representante escritor nacional indigenista José María Arguedas. Cuéntanos un poco sobre esta materia que es parte de tu tesis, entiendo, de doctorado. Sí, en efecto, yo tengo un trabajo que próximamente se va a publicar, quizás sea en el mes de marzo o abril, a más tardar. Es una edición anotada sobre la última novela de José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Es una necesidad, yo creo, una anotación crítica de esta novela, dado que es una novela sumamente compleja. Compleja no solo por el mundo simbólico y las dificultades lingüísticas que tiene el mismo texto, sino además porque representa el último trabajo de Arguedas, que es en cierta forma una premonición de lo que iba a ocurrir en el Perú en los años siguientes a la publicación de la novela. ¿De lo que iba a ocurrir en términos sociales, políticos? En términos sociales, básicamente, recuerdo, por ejemplo, el texto de José Matos Mar, el Desborde Popular, ¿no? Las grandes olas migratorias que se producen en el Perú desde las zonas rurales hacia las ciudades, y sobre todo Lima y las ciudades grandes de la costa, hicieron que el rostro social del Perú se transforme. Arguedas en los años 50, 60 asiste personalmente a este gran movimiento migratorio de las zonas andinas, sobre todo hacia la costa. Y por eso es que su novela última, el escenario donde se desarrolla la novela, es la ciudad de Chimbote, que a la sazón, la ciudad de Chimbote era el centro del desarrollo de la gran industria pesquera del Perú. Entonces ahí tenemos nosotros el encuentro, no solamente de formas sociales precapitalistas que eran las grandes oleadas migratorias que venían de las zonas andinas, con el encuentro con una sociedad altamente industrializada para la época. Recuérdese que en los años finales de los 50, comienzos de los 60, Chimbote llega a convertirse en el primer puerto pesquero del Perú y uno de los principales exportadores de harina de pescado en el mundo. Entonces, ese encuentro de un mundo andino premoderno con una modernidad capitalista, crea un conflicto, digamos,
de donde emanan una serie de personajes, sujetos nuevos, ¿no? Que para Arguedas significaba una nueva explosión en el rostro del Perú. Cuando dices personajes, rostros nuevos, ¿te refieres a qué? ¿A clases sociales, individuos, conductas? La exploración que hace Arguedas en la novela, más que clases sociales, es la exploración de sujetos, de individuos, ¿no? Hay multitud de personajes en esta novela donde ellos, como personajes, manifiestan las consecuencias de este encuentro, ¿no? Este encuentro del Perú premoderno con la modernidad capitalista. Uno de ellos es el conocido Loco Moncada. Claro, Loco Moncada, por ejemplo, un tipo que desequilibrado, ¿no? Otro podríamos decir, por ejemplo, el personaje Asto. Asto es uno de los campesinos que viene del Ande peruano y que se ve forzado a ejercer la función de pescador. Incluso hay una parte donde en la novela donde se narra que aprendían a nadar amarrados del cuerpo con la embarcación pesquera para que no se pudieran ahogar. Entonces ese encuentro hace que este personaje Asto, por ejemplo, tenga un choque cultural, ¿no? Ese encuentro con esa modernidad capitalista hace que tenga este choque cultural que se manifiesta en una especie de aculturación. Tratar de imitar o tratar de desarrollar conductas que no corresponden a su propia identidad, ¿no? de la que venía del mundo andino. Entonces asumen identidades que podríamos denominar identidades descentradas, ¿no? Por ejemplo, cuando visita el prostíbulo de Chimbote, ¿no? Y cuando es detenido por la policía, que son escenas que transcurren en la novela, él trata de asumir un tipo de lenguaje distinto, ¿no? Hay otro de los personajes también andino, como por ejemplo Tinoco, ¿no? Que trata de hablar un lenguaje que no le corresponde, ¿no? Un lenguaje completamente descentrado de su realidad, ¿no? De la realidad de donde provenía, ¿no? En realidad, la riqueza de esta novela recién empieza a investigarse, ¿no? Yo lo que he hecho con mucha modestia es tratar de dar algunas explicaciones del texto, que para mí es muy difícil, de toda la mitología y el simbolismo que aparece en él, ¿no? Asimismo, tratar de dar algunas explicaciones ya propiamente filológicas o lingüísticas de muchas de las expresiones de las cuales está nutrida el texto. ¿Por qué, Julio, usted escoge a María Arguedas, no a otros indigenistas peruanos, o no indigenistas, literatos peruanos? ¿Qué le lleva a esa elección? Primero quisiera hacerte una precisión, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con la denominación de indigenista que se le atribuye a Arguedas, ¿no? Uh-huh. Porque el indigenismo, como una categoría ya de orden conceptual, se refiere a un determinado movimiento de carácter literario, artístico, que ocurrió en Latinoamérica. Y específicamente en el Perú estuvo representado por algunos escritores, pintores, músicos, ¿no? Artistas dentro de los cuales no se incluye Arguedas, ¿no? Arguedas, si queremos ser estrictos en la calificación, no participaba del concepto de indigenista sencillamente porque él no pretendía retornar al antiguo mundo prehispánico, ¿no? Él tenía muy claro la perspectiva de que el mundo no se podía cambiar. La historia del país ya era inmodificable. Lo que sí era claro es que él, toda su obra, es un alegato, ¿no? En defensa de la injusticia que se cometía con el indígena peruano, ¿no? Pero eso de ninguna manera
es una utopía arcaica de querer regresar al pasado, sino él aceptaba la modernidad. Tal es así que él tiene un célebre poema que se llama Oda al Yet, que no es otra cosa que un canto de elogio a la modernidad. Él aceptaba la modernidad, como también aceptaba el hecho de que no podemos retornar al pasado prehispánico, pero lo que no aceptaba era la relación de dominación injusta que existía contra el indígena peruano. Él, toda su obra y todo su quehacer intelectual estuvo siempre orientado en reivindicar y proteger al indígena peruano del, que había sido sometido a largos años de injusticia, ¿no? Yo hace muchos años intenté leer este libro, hace unos, cuando era muy joven todavía, y la verdad de las cosas, el libro lo empecé a leer porque me lo regaló un amigo y después de las 40 páginas no pude seguir avanzando porque resultaba sumamente complejo. En aquel momento yo no tenía los instrumentos teóricos necesarios para poder entender a cabalidad la novela. Creo que hasta ahora no la logro entender en su totalidad, pero han transcurrido los años y yo he profundizado un poco en el oficio de la literatura y este es el resultado, ¿no? Entonces la intención que me ha motivado es básicamente de que es un libro que trata de explicar en cierta manera todo el proceso histórico desde el punto de vista de la literatura de lo que ha vivido y sigue viviendo el Perú, ¿no? ¿Ha conocido a María Arguedas personalmente? No, no tuve la oportunidad de conocerla. Yeah. ¿De alguna manera el abordamiento de su análisis crítico a la novela El zorro de arriba y El zorro de abajo, materia de su tesis, ha implicado conexiones con la familia o personas muy cercanas a María Arguedas? En realidad, toda mi referencia, la gran parte de la referencia es una referencia bibliográfica, ¿no? Yo he leído muchísimo sobre la biografía de Arguedas, aparte de los textos críticos que hay, ¿no? Con quien he mantenido un contacto epistolar es con su viuda, su última viuda, la señora Sibila Redondo, porque quería, durante el trabajo de investigación que yo realicé, aclarar algunos puntos que no tenía muy definidos, y ella me ha ayudado bastante también en proporcionarme información, ¿no? ¿Por qué estudiar Arguedas ahora? ¿Por qué leer sus novelas? Arguedas se ha convertido en una especie de ícono cultural en el Perú. Incluso a pesar de que muchísima gente no lo ha leído todavía, es reconocido como una especie de héroe cultural, ¿no? Pero yo considero que en cierta forma este reconocimiento es válido en el sentido de que toda la obra de Arguedas, como decía hace un momento, estuvo empeñada en devolver la dignidad y la justicia al indígena en el Perú. Y lamentablemente muchas de las cosas que reclamaba Arguedas para el país y para los indígenas todavía siguen siendo una necesidad. Una necesidad en el sentido de que todavía siguen existiendo los ejes de dominación que hacen posible mantener este estado de injusticia con determinados sectores de la población del Perú. O sea, Arguedas, en otras palabras, es un héroe cultural en la medida de que es uno de los grandes luchadores culturales que ha levantado su voz por grandes sectores de la población que no han tenido voz. ¿Se puede decir que José María Arguedas culminó su propósito de reivindicación de los indígenas con esta obra u otras obras u otras acciones paralelas en su vida? Yo quisiera decirte algo sobre eso. O sea, me parece a mí que, como te decía hace un momento, gran parte de la obra de Arguedas estuvo
esencialmente empeñada en reivindicar al indígena peruano, ¿no? En ese sentido creo que Arguedas fue un hombre muy político, muy político. Tuvo una actitud a través de la literatura muy política, ¿no? Tanto es así que ahora, por ejemplo, en estos tiempos de postmodernidad, donde parece ser que lo que importa solamente es el sentido utilitario de la vida y ganar más dinero, y las ideologías neoliberales imponen la libertad del mercado con tanto furor que pareciera ser que no importa nada más que el lucro, las comunidades indígenas que todavía existen en el Perú están luchando en estos momentos porque no se les atropellen sus derechos de defender sus tierras frente a la ofensiva que hay por la explotación casi fanática de la minería peruana. Entonces, esto pone sobre el tapete y con una vigencia enorme la literatura y el pensamiento de Arguedas. El pensamiento de Arguedas está identificado a través de su literatura. ¿Y qué cosa era sino defender a los grupos indígenas que hay en el Perú, que lo único que hacen es defender su modo de comprensión del cosmos? Su presencia y su protagonismo en la realidad que comparten con otros, así que es. Se llama Perú. Así es. O Ecuador o Bolivia en claro. Su realidad. Entonces, como hay una imposición de una verdad única, que aquí lo único que hay es un modo de interpretar el cosmos o la realidad a través de lo que yo creo que es correcto, entonces los otros hay que negarlos. Los indígenas no existen. Las comunidades no tienen capacidad de reflexionar frente a su entorno. Recuerda que en el Perú, en México, se desarrollaron no culturas muy pequeñas, sino culturas de alto nivel de civilización. Y por eso es que el quechua, una lengua que tiene más de 500 años resistiendo, todavía sigue vigente. No ha desaparecido, sino sigue vigente. Claro. ¿No? Entonces, estamos enfrentados, pues, por un lado, frente a la ofensiva de un modo de interpretar la vida que desconoce el derecho de los otros, y por otro, frente a culturas y altas civilizaciones que todavía siguen resistiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Arguedas todavía está completamente vigente. Su literatura tiene un alto contenido político, ¿no? Y que en muchos casos puede ser explosivo, ¿no? En determinadas circunstancias. Por eso es que se le trata a veces de silenciar ese lado explosivo o subversivo que hay dentro de esta especie de remanso frente a la ofensiva que hay de la posmodernidad, ¿no? Tocando este punto de las implicaciones políticas o sociales de la obra y la vida de Arguedas, El zorro de arriba y El zorro de abajo es una manera de comprender cómo la economía moderna, capitalista, se inserta al Perú de una manera ajena a los intereses del propio Perú, y no solo ajena en el sentido limpio, sino ajena en el sentido también dañino, como sucedió en Chimbote con la instalación de fábricas que contaminan el medio ambiente, que explotan, que crean prostitución, distorsión. También hay parte del análisis, este elemento social, económico, político, en su obra, en su tesis. Claro, claro, por supuesto. No solamente en tesis, Arguedas lo dijo siempre. Hace un momento hablábamos de la Oda al Yel, ¿no? Ese tremendo poema de Arguedas, donde celebra no solamente la modernidad, sino toda la tecnología que crea la modernidad, ¿no? Es decir, Arguedas nunca estuvo en desacuerdo con la introducción de la modernidad. El desacuerdo no es con la modernidad, el desacuerdo es cómo se logran articular la modernidad con la tradición.
La modernidad no puede articularse con la tradición a costa de destruir la tradición, sino se tiene que articular a costa de aceptarse ambas partes de manera mutua y donde los beneficios tienen que ser recíprocos. Ese es el gran problema, ¿no?, de la posmodernidad arrasadora que existe actualmente sobre, en determinados sectores del capitalismo moderno, que no considera la realidad existente de estas culturas que responden a alto desarrollo de las civilizaciones antiguas, ¿no? Entonces, esa no comprensión o ese ignorar esta realidad hace que haya un conflicto. Un conflicto que legítimamente es defendido por las comunidades. Combinando esta apreciación de la dinámica social que inspira las obras de Arguedas y su propia vida, uno se pregunta, ¿por qué tuvo que ser trágico el fin de María Arguedas cuando la causa por la que dedicó su vida haciendo uso de su habilidad profesional, literaria, estaba bien encauzada, estaba bien dirigida en la reivindicación de este sector indígena? ¿Por qué termina él como termina? Que él, como todos sabemos, terminó suicidándose en su segundo intento de suicidio, su primero había sido unos años antes. Todo esto responde pues a los problemas de naturaleza personal que él vivió durante toda su existencia, ¿no? Y que si bien es cierto no están al margen de la producción intelectual que él hizo, pienso que deben correr por caminos separados, ¿no? Por un lado la vida personal de él, que respondía a todos los traumas y los golpes que él había recibido durante su vida, y por otro lado su producción misma, ¿no?, en la cual él sí tuvo una conducta completamente seria y responsable con relación a lo que él desarrolló durante toda su vida, ¿no? Hay muchas hipótesis sobre cuáles fueron las razones por las que él se quitó la vida, ¿no? Yo no voy a aventurar aquí una hipótesis sobre eso porque realmente nunca se podrá saber con exactitud, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que tuvo una limpia trayectoria durante los cerca de 70 años que vivió, y que la mejor prueba de su amor por el Perú es la obra que él dejó, ¿no?, y la permanente defensa de las comunidades indígenas del Perú. ¿Existe en el Perú actual, pues, María Arguedas, escritores, pensadores que continúan esa, la perspectiva de él en el presente? Desde el punto de vista literario hay varios que continúan el trabajo de Arguedas. Arguedas, hasta más o menos su penúltima novela, desarrolló una literatura muy pegada, digamos, a la tradición canónica pre-vanguardia, ¿no? Pero con la novela El zorro arriba y el zorro abajo desarrolla toda una técnica literaria vanguardista que estuvo bastante influenciada por la vanguardia post-Joyce, digamos, ¿no?, por Faulkner. Él leyó a Faulkner, eso sí con seguridad. Actualmente hay muchos escritores que podrían estar desarrollando un tipo de literatura parecida, ¿no? ¿Qué mensaje, a partir de su experiencia personal, profesional, podría darnos usted a los jóvenes estudiantes del Perú? Bueno, en realidad es muy poco lo que uno puede decir, ¿no? Porque yo siempre he considerado que lo mejor que debe decir uno es lo que puede hacer, ¿no? Y yo en los campos muy modestos en los cuales estoy moviendo siempre trato de contribuir, ¿no? Por ejemplo, ahora con esta publicación trato de hacer una contribución a mi país, ¿no? Con una visión
interpretativa de la obra de Riedas. Lo otro es que estoy ya desarrollando un trabajo, ¿no?, sobre algunos autores de el mundo rural costeño en el Perú. Pero creo que el mejor mensaje que le podría dar a la juventud es que frente a la desesperanza de un país que parece ser no tiene proyectos, carece de una visión donde haya una reivindicación, sobre todo de una secular injusticia con los indígenas peruanos, es hacerles un llamado para que realmente den una mirada a ese mundo, ¿no? Una mirada a un mundo que se resiste a desaparecer, ¿no? Una mirada que nos va a enriquecer además a todos nosotros como peruanos, ¿no? Julio, yo agradezco estas reflexiones que nos has compartido con nuestros amigos videntes del portal Castilla Vive. Yo también creo que hay una supervivencia de factores no solo culturales, raciales, físicos, de nuestros antepasados en el Perú, y que a veces con la presión de la modernidad, de la civilización occidental, a veces por la parte distorsionada de esa presión, nos alejamos o damos la espalda a esa realidad que parece como invocarnos constantemente a decir: tenme presente porque sin mí no puedes terminar de ser una nación completa, un Perú, ¿no? No puede haber un porvenir satisfactorio, feliz, ¿no es cierto? Así es. Muchas gracias, Julio, por este momentito que me concedes. Al contrario, muchas gracias a ti, Freddy, por la invitación. Yo siempre estoy muy complacido de sostener conversaciones contigo.